¡Hola, mis furros! Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Far Beyond the War. Oh yes, oh yes, oh yes. En el episodio pasado, medio intentamos confiar en Bulwar y se supone que están yendo por la chamán, la que se supone que le dijo a Ragnos sobre su destino y que nosotros estamos en su destino y el destino. Y ahorita estamos nos quedamos con Ragnos solos en la habitación esperando a lo que venga en siguiente lugar. Lo que a mí me gustaría salir de este cuarto, no sé, siento que este es el cuarto capítulo y seguimos dentro de la casa. Espero que algún día logremos salir. Tal vez algún día saldremos o simplemente que nos quedaremos en la casa. Estoy sintiendo sentimientos de que no voy a salir de la casa, pero bueno. Ay, vemos qué es lo que toca ahora con nuestra aventura de Tom. ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Tú sigues mirando hacia mí? Al decir eso, Ragnos gira su mirada hacia el lado en avergonzamiento. Bueno, nunca he visto un humano antes. No parecías tú no te... ¿Tú tenías esta mirada bastante buena cuando tú me encontraste o algo así? ¿O no tuviste una buena mirada hacia ello? Él sigue evadiendo mirarme y el interior de sus orejas empieza a brillar en rojo o algo así. No, no. Tú estabas inconsciente. Solamente lo hice porque tenía que salvarte. Claro, claro, así es como empiezan todos. Pues te has enamorado de mí, obviamente. Te has enamorado de nuestro querido protagonista Tom. Obviamente Tom tiene ese algo, ¿sabes? Esa human y te prende, obviamente. Río a su reacción a su reacción de tartamudeo. Supongo que él lo tomó de la manera equivocada. Si tú nunca has visto un humano antes, ¿cómo sabías que yo era uno? Eso es un buen punto. Me intriga. Bueno, tenemos historias. ¿De humanos? Cantidad entre otros. Bueno, básicamente entre otras. Más pues. Vale. Yo lo veo bien. Yo creo que va bien. Nosotros sabemos que tienen piel rosada. Casi nada de pelo. Más que por parte de la cabeza y ese. Y en otras zonas del cuerpo. Giro mis ojos. Beige. ¿Beige? ¿Ah? Mi piel es beige. Tengo que permanecer fuera del sol para volverme rosa, entre comillas. Y los humanos pueden ser mucho más de una complexión más oscura también. ¿Ah? ¿Es así acaso? Supongo que no hemos lidiado con aquellos en el pasado. Ah, qué bien. Rano ríe, supongo, alguna cosa así, y entramos en otro silencio incómodo. Bien hecho, Ragnok. Eres muy bueno con la interacción, El brillante sol y el distintivo olor de las flores me hacen pensar sobre primavera. A pesar de que no parece como que venga mucho hacia mí en estos momentos. Ah, vale. Al menos oleremos las rosas y también el sol. Porque claramente el sol se puede oler, gente. Y huele a sol, obviamente. Casi como si las temporadas se hubieran mezclado de alguna manera. Como sea, el aire fresco... va a través de mi cuerpo desnudo, convenciéndome de que estoy más allá de dudas de que esto definitivamente es primavera. Ok, me está mirando y tiene un colmillito de fuera. Se va a comer al prota. Ahora en realidad era el malo, se imaginan.
Y el otro, Bulgo, en realidad siempre fue el bueno. Qué te engaño. Ya me habéis dicho por Twitter, Richard, que no confié mucho en Bulgor. Y también por comentarios me habían dicho que no confié mucho en Bulgor. Estoy como en plan de... A ver, entiendo el punto. Casi se cargó a Tom al inicio. Pero veamos qué sucede. A lo mejor me saca un final malo y todo. Ah, tiemblo ligeramente, permaneciendo, recordando que yo no estoy vistiendo ninguna ropa. ¿Por qué estoy yo? Miro hacia abajo, hacia mi extraño taparrabos. Casi desnudo, ¿dónde están mis ropas? Te encontré como la madre luna te hizo. ¿Y esto? Apunto al material cubriendo mi palo. Tuve que ponértelo por razones obvias. Cierto. Mis ojos llegan a la realización de que el lobo no solamente me ha visto desnudo, pero también me puso algo para cubrirme cuando estaba desnudito. Ah. Siento mi rostro volviéndose rojo, con mis mejillas calentándose. ¡Ah! Bueno, todos lo vieron desnudo. Gracias. Le lo digo de manera tan incómoda. Puedo ver al lobo agarrar un... Puedo ver al lobo ser recogido de mi tren de pensamientos. Y él miró hacia el lado con sus orejas yendo hacia atrás. Pero él rápidamente recompuso su... reganó su compostura. Ok. De nada. Tan mucho como quería cambiar el tema, necesito asegurarme de que entiendo lo que él quiere decir. Así que estaba desmayado en los bosques, pero desnudo. Bastante. Él levanta los hombros, claramente incómodo con el tema que estoy trayendo. No estoy seguro de por qué, no es como que... No es como que él fuera Whisket. ¿Qué es Whisket Away? Wish. Whisket debería ser como. What? ¿Cómo que batido? Llevar, molestarse. Whisket Away. Batido lejos. Qué bien. Me gusta cuando me dicen que Whisket es batido. ¡Ah! No es como que él fuera un. Me dan ganas de decir batido solamente porque el traductor me dijo que era batido, pero... No es como si él fuera el que me llevó lejos en tal... En desnudismo por un... No, más bien sería... No es como si yo hubiera sido el que deseara estar desnudo por un hombre lobo mamadísimo. Haré algunas primeras... esto es por algunas primeras clases de... ¿Damsel? In Distress Cap. Ok, me están poniendo palabras que no conozco. Damsel, que es damisela. Ah, como si fuera una damisela en peligro. Ok. Raro. Sí. El lobro, sí, el lobro. Ya, no sé ni siquiera hablar en español, gente. El lobo se sienta en la cama, dejando algo de distancia entre nosotros. Evadimos mirarnos el uno al otro, a pesar de que tomamos pequeñas miradas de un momento a otro. No puedo entender lo que... No puedo entender por qué estaba desnudo en el bosque. Solo no suena como algo que yo haría. Suena que tal vez sí lo harías, tal vez, tal vez, tal vez. Si tuviera... ¿Qué decir algo más? ¿Quién hizo esto hacia mí? Y es un pensamiento que no me deja tranquilo. ¿Fui secuestrado? Supongo. Teniendo en cuenta cómo estamos aquí en este sitio, yo creo que Tom te secuestraron. Te dieron cloroformo. Te robaron los recuerdos. Te desnudaron. Te dejaron tirado en el bosque. ¿Eso o te metiste una... Te fuiste a tomar cerveza de manera tan hardcore que terminaste como en estas películas de ¿Qué pasó ayer? O alguna cosa así.
Esas son las opciones que quieren que yo diga. Arrojado y dejado para morir. O quizás drogado y tomado hacia los bosques para... ¡No! Sacudo mi cabeza. Ni siquiera quiero tener esa idea. Como sea, no puedo evitar pero preguntarme cómo terminé aquí. ¿Y dónde está mi casa? Ni idea. De si tengo familia en algún lado o alguien que me ama y se preocupa sobre mí. Alguien debería estar empezando a buscar por mí. Pero tal vez, o tal vez no tienes a nadie que te ame. Lo cual sería un poco triste, la verdad. Ah, oh, ok, no. Pero nada viene a mi mente, solo este lobo. Sin él, yo podría estar completamente solitario aquí y eso sería terrorífico. O aterrador, por así decirlo. Puedo escuchar su cola menearse. Y él parece como que está nervioso o emocionado. Su pata lentamente cruza a través de mi pierna. Trato de no darme cuenta, en curiosidad de qué es lo que él está haciendo. Hasta que él me atrapa con su gar... Dulclao. Dul no era aburrido. Tediosa. Garra desafilada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quiere comer! De nuevo. ¿Qué estás haciendo? Lo digo en anunciamiento en plan de, hey cabrón, ¿qué haces? Lo siento. Esto es solamente tan nuevo para mí que simplemente tenía curiosidad. No, no, no tomes ninguna ofensa. Ah. Él apunta con sus dedos mirando inocentemente hacia la ventana. No, está bien, supongo. Solo parece justo después de lo que yo te hice antes. Sí, tú tomaste algunas libertades. Él ríe y me da una mirada de lado. Ok, entonces... Decido moverme más cerca de él, presionando mi pecho con su... No, levantando mi pecho con una sonrisa de desafío. ¡Ve adelante! Gentilmente le bromeo, mirándole cercamente todo el rato. Ragnos mira a mí con sus ojos sorprendidos, pero rápidamente sonríe de regreso. Y su cola obviamente se estaba meneando. Ahí su colita toda happy. Él lentamente levanta su pata, dudando de si tocarme... tocarme, supongo. Creo que él no quiere ir demasiado pronto y río. Moviendo mi cabeza hacia un lado y como mi cabeza un poquito para decir la expresión de... ¿Really? Él refunfuña y finalmente muestra el coraje para hacer contacto, tocando mi pecho con su pa con su pal palma caliente, con su patita cálida. Miro hacia abajo hacia su pata, pero no puedo evitar pero sentirme impresionado. A ver, solo imagínate este furro ahí con su patita, ahí haciendo contacto de primera mano y te toca y tiene una patita súper suave y fluffy y tú dices como en plan ¡ah! Es fácilmente cubrir ambos de mi... Eso fácilmente podría cubrir ambos de mis... De mi... ¿Brits? ¿Qué es Brits? ¿Brits? Ah... Ah. Ah, lo escribí mal. No, igualmente significa lo mismo. Él podía cubrir ambos de mis pechitos. O tal vez dicho. Sí, pechito. Realmente. Yendo qué tan pequeño soy comparado con este chico. La verdad que sí, tal vez. No, realmente no sabemos la estatura de Tom, pero supongamos que es más chiquito que los lobos. Ragnos me acaricia gentilmente por un momento, entonces mueve su pata arriba hacia mi hombro. Hace cosquillas, pero trato de mantener mi compostura.
siendo tocado como de esta manera es raro. Aún así, sería incluso más raro con estas carcajadas que me da por momentos. Si soy realmente el primer humano que él incluso se encuentra, entonces sabré perfectamente qué tan confundido y tan extraño debo de ser para él. Lo mismo que tú para él, que ellos para ti, básicamente. Es como, primera interacción con un humano, primera interacción con un lobo furro. Yo creo que es normal. Después de todo, he vivido a través de la misma experiencia solo hace unos cuantos momentos. Tú de alguna manera eres algo. Él murmura deslizando sus dedos alrededor de mi brazo. Suave y frágil. Tu piel casi parece como si fuera como parchment, parchada. Como si fuera un pergamino. ¿Cómo que un pergamino? ¿Estás diciendo que mi piel es débil? Frunzo mis cejitas a la comparación, pero entonces de nuevo supongo que eso es cierto. Ah, bueno, supongo. Y comparado hacia él, soy bastante frágil. ¿No tienes frío? Él me pregunta mientras sigue pasando su pata a través de mi lado. Otro cosquilleo se dispara a través de mi cuerpo y no puedo seguir reteniendo mis instintos. Y me empiezo a reír empujando su pata lejos. ¡Para! ¡Eso hace cosquillas! ¿Oh? Él suspira en sorpresa, en plan de ¡oh! Bueno saberlo. Pero sí, tengo bastante frío actualmente. ¿No tienes alguna camiseta que pueda tomar? ¿Ah? Oh, no me digas que aquí no conocen lo que son las camisetas. Ragno ríe incómodamente apuntando hacia su cuerpo peludo. Cierto, supongo que tú no necesitas ninguna. La única cosa que puedo ofrecerte es mi Gambenson. ¿Gambenson? ¿Qué es eso? Según esto, Gambenson es una palabra de por sí, así que supongamos que me está diciendo que me va a prestar su Gambenson sin saber que es un Gambenson, ¿de acuerdo? Pero dudo de que esto se sienta confortable. Él apunta a su wea y tengo que estar de acuerdo. No estoy seguro de cómo incluso vestir eso. Solo necesito cubrir mi parte superior, en serio. Suspiro mirando alrededor por algo que pueda servir para cubrirme a mí mismo. Agarro una de las cobijas que están colocadas en la cama y me enredo en ella. Ragnar se levanta por un momento, permitiéndome jalar lo que había por debajo de él. La enredo alrededor de mí mismo casi como un poncho, protegiendo mi cuerpo del aire o de las cosas. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Pregunto, mirando hacia el lobo que tiene una ceja levantada. ¡Exacto, Ragnar! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Dímelo, por favor! Podemos hablar. Para conocernos el uno al otro. Sacudo mi cabeza. Quiero decir, yo quiero todo quiero traducir todo este problema cuando encontremos a nosotros mismos en ello. Esto será todo un problema cuando nos encontremos a nosotros mismos o algo así. Ah, bueno, creo que soy el responsable por regresarte. Soy el responsable para regresarte hacia tu gente. Como sea, ellos podrían hacerlo. Levanto mis hombros. Conociendo completamente de que no tengo ni idea de dónde siquiera podría regresar. Ok, parece que hay problemas en el paraíso, gente. Nada de esto se siente bien. Incluso se siente muy real.
que he tenido que negar el sentimiento de que no pertenezco aquí. Casi como si fuera solo un sueño. De alguna manera solo necesito ir a través de todo esto hasta que finalmente despierte. Tus recuerdos regresarán en su momento, estoy seguro de ello. Bueno, no lo estoy. Mientras tanto, solo necesito protegerte. De los dos que dijiste antes que podría ser más fácil... De lo que ustedes dos dijeron antes, eso podría ser más fácil decirlo que hacerlo. Es donde... Entonces eso es donde Verisa viene. Ella es nuestra chamán. Si alguien puede figurarse cómo lidiar con esto, es ella. ¿Cómo salir de ello? Bueno, no podemos esconderte en mi casa para siempre. Tarde o temprano alguien podría olfatearte. ¿Ah? ¡Policía! ¡Me quieren olfatear, ratón! Él frunce el ceño por solo un momento, pero una sonrisa de confianza rápidamente regresa a su hocico. Solo necesito encontrar un ángulo para presentar tu caso hacia nuestro jefe y asegurar tu seguridad. ¿Y cuál es mi caso? Que tú vas directamente hacia el santuario. ¿Meaning? Meaning creo que lo conozco, pero solo quiero decir... tiene sentido, supongo. O sentido o algo así. ¿O qué significa? Es una antigua ley Sylvan. Precediendo de cualquier ley Lobuna. Eso significa que cualquier criatura que sea lastimada, que esté perdida o lastimada, será garantizada por protección de nuestros bosques. Pero no estoy lastimado. Miro hacia todo mi cuerpo comprobando ambos torso y mis lados y no puedo ver mi espalda. Así que trato de llegar con mi mano tratando de sentir algo. Al menos no gravemente. Bueno, parece que no sé si vaya a funcionar el plan que tiene en mente, pero hey, puede intentarlo, ¿no? ¿Sabes? Por eso. Puedo ver una herida, pero mi piel mayormente en parte parece estar intacta. ¡Fuck! Bueno, se intentó, al menos lo intentaste, Rango. Supongo que aquí es cuando Ton muere y entonces asciende hacia un plano completamente diferente. Oh. Bueno, no. Bueno, te encontré y pensé que tú estabas, incluso ahora. A pesar de que no estás lastimado físicamente, está claro que tú has sufrido alguna especie de trauma. Si tú me encontraste desnudo, ¿por qué crees que yo fui lastimado? Ragnos esquiva la pregunta o algo así, o trata de evitarle. Esto no se siente muy bien, la verdad es que no. ¿Ranok? Él permanece en silencio, claramente luchando con la respuesta y mi voz está llena con dolor, con muerte. ¿Por qué pensarías que fui gravemente lastimado? ¿Ah? Tú estabas cubierto en sangre y vísceras, bastante de ello. Parpadeo. Excuse me. ¿Qué? Que pensé que tú habías sido atacado y dejado para morir. ¿Qué demonios? Ni siquiera puedo imaginarme a mí mismo desplayado desnudo en el medio del bosque. Con solita... En pinche desangrándome solo. Pero... De nuevo. Trato de ir al sentir a mi cuerpo y encuentro nada. La sangre no podría haber sido mía. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué fue lo que sucedió en ese bosque? Yo digo que la mejor manera de saber qué sucedió en el bosque es ir al bosque y descubrirlo. Pero a lo mejor tampoco sea buena idea. Es demasiado complicado, la verdad.
Toda esta situación se vuelve más rara y rara con cada palabra que este lobo dice. Tú estabas sin respuesta y tus latidos de corazón eran tan ligeros. Pensé que estabas muriendo. Su voz flaquea ligeramente, causándome tragar saliva duro. En plan de, ¡oh! Estoy agradecido de que estaba desmayado para esa parte. Intenté tan duro para salvarte, así que decidí traerte hacia aquí. Al venir, vine hacia y me encontré con Bulgor a mitad del camino de la villa. Él quizás no quiera admitirlo, pero incluso él estaba temblando hacia tu estado. Al menos lo hizo más fácil convencerte de ayudarte a mantenerte aquí, a cuidarte. Bueno, a ver, si ves a Tonaí todo sangrado con vísceras encima, es como, hay que proteger al pequeño, ¿no? No puedo imaginar a Bulgor ser movido por algo que sea más que el sentimiento de la soledad, de traerme hacia casa, de lo terrorífico que debería haber sido. No puedo imaginarme a Bulgor empezar a moverse por algo más que el sentimiento de llevarme hacia casa, de qué tan terrorífico yo estaba pareciendo. Nice. En pocas palabras, a Bulgor le dio un patatús, igual que al Ragno, por ver a Tom en un estado tan lamentablemente horrible. Parece como que tú vagamente sobreviviste a una masacre. Una vez que llegamos aquí, comencé a limpiar toda la sangre, lavándote poco a poco. Siento un sonrojo caliente o en plan de ¡oh! Y eso me pregunta lo que eso significa. Así que fue frío, desnudo y este lobo. Yo estaba desmayado, frío y desnudo. ¿Tú me lavaste? Trago saliva pesadamente de nuevo. A través de que y el sonido de mi garganta es un poco más grande, o sea, más largo. Incluso a pesar de que obviamente lo hizo, la idea de alguna manera es vergonzosa. Él refleja mi desconfort, mirando lejos con un tono defensivo en su voz. Necesitaba encontrar de dónde la sangre estaba viniendo, pero no pude encontrar nada. No había ni un solo rasguño en tu cuerpo. Él estaba tan frustrado que casi me sentí mal por él, pero no quería insinuar. No es como que yo quisiera insinuar algo. Ahora se imaginan que en realidad Ton, lo que tenía encima no era suyo, sino de sus enemigos. O sea que haya matado a una criatura malévola y le sacó cosas y la otra criatura supongo que él escapó un poco más lejos y luego falleció, alguna cosa así, o quién sabe. O tal vez simplemente sería lo típico de teoría, algo de lo dejaron tirado en el bosque, le echaron sangre y vísceras para que algún animal salvaje se lo pudiera comer o alguna cosa así. Sonreía su explicación, solo esperando ponerle a él más tranquilo. Hay unos cuantos ahora. Digo eso con un agarre, con una sonrisa de ánimo en plan de mostrándole unos cuantos arañazos y rasguños que me dejó el lobo negro. Ah. Aún así, Ragnar sonrió por un momento y podía ver sus orejas irse para atrás de nuevo. Mis buenas intenciones parecen que han sido tiradas hacia un lado. Lo siento por eso. No es tu culpa. Toco su hombro tratando de darle confort. Bueno. Tengo que. Lo hice dejándote hacia ti en su cuidado. Cierto, y sabiendo. Y conociéndole solo por unos cuantos momentos. No.
No, pero yo no podría dejarle solo con otra cosa de vida, otra cosa viviente o de vida. Río tratando de animarle un poco, sí, porque pinche Bulgor es este pinche destructor de lo que sea que venga. O sea, quería mi sangre, quería mi cuerpo, quería matarme, quería ahorcarme y no de la forma que Tom quería. Pero tú no tuviste de elección. Sí. Él suena poco convencido, mirando lejos a través de la ventana. Puedo decir que él se siente responsable para mí y lo que vulgorizo. Y no se siente muy bien con ello. A ver, normal. Se supone que él quería protegernos. Bulgor casi nos mata. Entonces yo. A pesar de que nos dio. A pesar de que Bulgor, entre comillas, fue gentil. Decido cambiar el tema, pero aprecio verle qué tan mucho le importo. Así que la sangre no era mía. Ragnar Slumps. Slumps. Depresión, la baja, declive económico. Ragnar deprimido, supongo. Reposa sus. Elbows. Elbows. Reposa sus codos en sus rodillas, mirando directamente hacia el suelo. En retrospectiva, esa era tuya. Sí. A pesar, podría decir que tú estabas casi seco de sangre. Había mucha de ella, aún así. Esa fue una de las razones por la que Bull rápidamente giró contra ti o te atacó, fue contra ti. ¿Qué? ¿Por qué? Para él no es como que tú hayas sido una víctima, pero quizás. Él no puede pensar que yo hice algo con eso. Protesto, tirando mis brazos hacia arriba. Quiero decir, mírame. Te veo cap me veo capaz de sacarle las tripas a alguien. Ah, pues mira, la Bulgor pensó igual que yo también en ese aspecto de tal vez él lo hizo. Bueno, no creo que tú lo seas, pero. Pero esto le puso, no le lo dejaba seguro. Además, esto va más profundo iba más profundo a través de eso. Tengo el moral correcto de que tuve la moral correcta para salvarte, de que ya que tú habías sido lastimado, pero tú no fuiste lastimado, pero tú no. Te traje hacia la villa bajo un falso pretexto. Ah. Pero tú no sabías eso en ese momento. Debí haber checado antes de actuar. Si esto permanece, tú estarás. Si esto se revela, tú estarás en peligro de haber sido involucrado con sangre mágica. No soy peligro. Me corto a mí mismo, tragando mi. Me corto a mí mismo, permitiendo que sus palabras finalmente. Me den en plan de. Espera, ¿acabas de decir sangre mágica? ¿Cómo que sangre mágica? ¿Qué es esto? Oh my god, tengo sangre mágica y no lo sabía. ¿Vas en serio? Me río, supongo, en plan de. Pff, lo estoy. ¿Hay magia? Él mira hacia mí con una mirada seria. Como si estuviera ignorando mi pregunta tonta. Además de lo que Bulgor y yo creíamos que habría, para más convencimiento nos volvimos parte de alguna especie de ritual oscuro. ¿Ah? ¿Cómo que rituales oscuros? ¿Por qué hacen rituales oscuros? ¿Qué? Me congelo. No, no me esperaba esto. Ah, creo que tú estabas ahí como un sacrificio. Mi mente está girando, incapaz de comprender lo que se me está diciendo. Ah, o sea que yo estaba siendo utilizado para un sacrificio. Qué bien,
Pues miren, les han quitado el sacrificio virgen, tal vez, de que es Tom hacia los que me lo dejaron ahí tirado, supongo. Ni siquiera pensé. Me pauso, solo mirando en blanco hacia la pared. ¿Estás bien? Hablando de lobos, el extraño sentimiento del vacío, de drenamiento, susurros en la oscuridad. Y ahora sangre mágica. Joder, cuántas cosas de golpe, pobre, pobre Tom. Me sorprendería que no quede loco después de tanta información, la verdad. Esto es como un sueño loco o desquiciado. No puedo contener la tormenta que ocurre en mi mente y solamente quiero que todo se vaya en una sucesión tan rápida. Creo que necesito una pausa aquí. Tú mantienes diciendo aquellas cosas, pero no entiendo ninguna de ellas. Tú podrías estar hablando en un lenguaje tú también podrías estar hablando en un lenguaje desconocido o extranjero. Y tengo este masivo dolor de cabeza solo por escucharte. No es como que tú seas de otro puñetero mundo. No, es como si tú fueras de otro puñetero mundo. En ese sentido, lo somos. Él menea los hombros, ¿saben? Lo típico de casualmente. Pero nada de esto es tan casual. Quería decir algo, pero inmediatamente me corto por el sonido de la puerta abriéndose hacia el cuarto adyacente. Alguien ha entrado en la cabaña. Están aquí. Ok. El lobo gris se levanta sus patas y se aproxima a la puerta. Oh my god, ya viene la gente. Genial. Esto fue demasiado para mi pausa. Murmullo en molestia, sabiendo que, conociendo todo, que voy a digerir otra porción de completo sinsentido. Una voz femenina llega hacia nosotros desde el otro cuarto, solo es Ragnar abriendo la puerta. Debería ser la chamán de la que ellos hablaron. Ok, vamos a conocer una nueva personaje, al menos. Ah. Si este es otro de tus patéticos intentos de courtship, de ligue o yo qué sé. Courtship. Si este es otro de tus patéticos intentos para adoración, entonces... ¡Wow! Ella es una loba blanca que está al lado de Bulgor antes de que ella se calle entrando al cuarto. Soy inmediatamente tirado. Soy directamente. Inmediatamente miro hacia su piedra de luna. Es la luna. Un cuarto de la luna. O sea. ¡Pora luna! ¡Es un humano actual! Ah. ¿En oposición de qué? ¿A uno imaginario? Ella parece como bastante joven para ser una chamán. E incluso a pesar de que no estoy familiarizado con los chamans actualmente. De qué son actualmente los chamans. Algo me dice que esto es un poco. Ellas deberían. Esto debería ser un poco más experimentado. Algo así de experiencia. Oh my god. She is cool. Sus ojos dorados. Bueno, la mirada de sus ojos dorados. Que iban hacia mí me hicieron desconfiar por un momento antes de girar hacia Ragnar. ¿Habéis perdido tu maldita mente? ¿O el juicio? Ella mira furiosamente hacia el lobo gris, quien... El cual... Wines and Slums. Pero déjame traducir Wines. Slumps. Ah. El cual se estremece y se desploma ligeramente en la wea. Berisa. Ahora es la hembra quien retrocede, hace un paso hacia atrás. Evidentemente comenzando por el sonido de su nombre viniendo de mis labios. ¿Hablaste mi...? No te emociones. Hemos mencionado tu nombre hacia el humano varias veces.
No hay ningún truco espiritual involucrado. Trato de darle un en plan de, hey, pues sí, hacia lo que ha dicho Bulgor. Su paganismo y todo lo abajo de la actitud de la tierra realmente estaban comenzando a crecer en mí. ¡Ah! Los ojos de los ojos de la hembra se miraban, que ella movía estaban más cerca, pero ella tenía una distancia segura entre ella y la cama. Así que esto es como los humanos lucen. Su ceja se levantó hacia mi apariencia y podía jurar que podía escuchar un poco de decepción en su voz. Oye, tal vez Tom no sea vara, pero al menos es a Human. Como si ella esperaba algo bueno, algo más de lo que yo tenía que ofrecer. Ese parece ser uno bastante pequeño, ¿no? Tiro una mirada de molestia hacia Bulgor. Sé que no tengo un cuerpo construido como aquellos dos, pero no necesito que ellos me lo echen en cara cada vez que tenga la oportunidad. ¡Cabrones! Sí lo hace, pero entonces de nuevo, no debería saber. No, nunca he visto uno antes. La hembra levanta los hombros y todas mis esperanzas de que ella actualmente me estará dando alguna atención médica son alejados lejos. ¿Cómo ella puede tratar a una criatura si ella nunca se ha encontrado con una antes? Seguramente tú tienes que saber algo. Ragnos hace eco hacia mi preocupación. Sí, Ragnok. Sé que ustedes dos están. Ustedes dos van a. Ustedes dos, Leggett. Leggett. Ustedes dos van a dos patas, más allá de las criaturas entre 5 o 6 pies de alto, que con ese pequeño que no tiene pelaje, ok. Su voz convenientemente tiene un sentido de mol tiene un sentimiento de molestia que puedo casi decir al que va hacia mí. No me odies por ser, no me odies a Tom por ser a Human, please. Solamente tengo nuestros textos para ello. Y ellos no realmente van con detalles de los humanos. No creo que incluso alguien haya visto uno en 2 generaciones. Si los humanos son de alguna manera tan raros que ellos tienen que nunca se han visto con unos, cómo pueden ellos esperar que yo sepa más de lo que ellos sepan? Si tú no sabes de mi raza, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo Tom va a saber de su propia raza, maldita sea? ¿No ves que es tan nésico? Aún así, la idea de traerme algo de especies, Endangered, que no sé qué significa, no parece bastante correcto ahora. Casi como si fuera un mundo topsy-turvy, turbio, turbotina, weón. Oh, alegría. Esto va a ser más interesante de explicar hacia su pa hacia padre. Hacia su padre. ¿Quién es el padre de Ragnos? Ustedes están haciendo un gran alboroto sobre él desde que desperté. Los dos machos se miran el uno al otro, mientras que la hembra parecía como que estaba completamente concentrada en mí. Su expresión estaba llena de shock. No dudaba, no era dudas a causa de yo hablando. Giro mis ojos, sabiendo que la conversación va a ser más lenta por estas mom por detallada o molesta durante cualquier momento. Él es el jefe. El padre de Ragnok es el jefe? Me sorprendo hacia la revelación. De alguna manera pensé que aquellos dos eran lobos diferentes. ¿No fue tan obvio de nuestra conversación? Lo siento, no mantenía rastro de todo el sinsentido que ustedes dos estaban hablando. ¿Qué más me perdí? Pero si el jefe es el padre de Ragnar, esto seguramente es una ventaja.
¿Ustedes no estaban bromeando de que él hablaba nuestro lenguaje? Sin nervio. ¿Ah? Oh, genial, aquí vamos de nuevo. ¡Sí, puedo hablar! Ladro en molestia. Así que, por favor, ¿podemos no hacer esto de nuevo? Ah, Barisa miró hacia mí como si estuviera mirando un niño insolente. A ver, es que todo el rato me pasa lo mismo. Te lo he dicho, no hay trazo de para un acento. De alguna manera estamos, hemos, estado exhaustos con este tema. El chico habla, solo dejémoslo en eso. El lobo gris viene a mi auxilio y sonrió hacia él con gratitud. Realmente no quiero revisitar esta conversación y casi mentalmente me rompió la última vez. Barisa suspira y asiente en entendimiento. Escucha, chico. Escuchar, pero para el siguiente capítulo. Pero bueno, mis queridos furros, hasta aquí dejaremos este capítulo de Far Beyond the World. Parece ser que por fin hemos conocido a una nueva personaje, a Berisa, la chamán del pueblo, y parece ser que se encabronó con Rannoc, porque parece ser que sí, ella no se creía que realmente hubiera un humano, y bueno, ahora estamos aquí. Hello. Pero bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en este capítulo de Far Beyond the World. Ya saben, si os gustó pueden apoyarme siempre con un bonito like, comentario, suscribirse si es que les ha parecido bastante bueno. Y pues sin más que decir, se despide aquí su querido compañero Dergi. Yo los veré para un próximo video. Adiós mis furros, cuídense mucho. Sayonara, bye bye.